mami, cuando lleguemos a la casa te voy a romper ese fucking toto, coño. Ay, mira, coño. Eso a mí me derrite. Y a mí me gusta los hombres que me den. Me gusta, ay, me gusta que abusen de mí. Ay. Y la gente dice que soy masoquista. Yo digo que es verdad. ¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenido. Aquí estamos de Room TV Show. On fire. On fire. Aquí tenemos. Yes, sir. Tenemos aquí dos invitadas especiales. Tenemos aquí, no una, no. Tenemos dos. Para que no se quejen, mi gente. Aquí tenemos aquí a DR Queen. XOXO. Yes, sir. Un aplauso para DR Queen. Estoy atrás. Ah, y del otro lado tenemos aquí a Caution Heartbreaker. Breaker. Un aplauso para ella. Yes, sir. La rompe corazones en español, para los que no entienden. Oye, esta entrevista va a ser diferente. Esta entrevista va a ser para las mujeres, digo yo, porque también hay que ver la cosa. Los tires también quieren saber. Claro, claro. Hay que hablar también, ¿sabes? Cositas bacanas. Tenemos una chamaca que no tiene filtro en la boca. Aquí, esta entrevista. Cero filter. Yes, sir. Va a ser, esta entrevista va a ser explícita. Claro que sí. Dime que lo que. Aquí tenemos una invitada muy especial. Esta entrevista va a estar on fire. Yes, sir. Spicy, spicy. On fire. Estamos prendidos. Mi primera gente. Pregunta: ¿de dónde tú vienes? De Puerto Rico, pero. ¿A qué edad? ¿Pero qué? ¿Tú naciste aquí o naciste en Puerto Rico? Yo nací por Río Piedra, por allá. ¿Y a qué edad tú viniste para Estados Unidos? A los 20 días. Ah, pues tú básicamente naciste aquí. Yo soy americana. No, porque que nací en Puerto Rico americano. Sí, sí. Siempre, siempre. Tú, verdad, la entrevista aquí es verdad, porque tú eres stripper. Uh-huh. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo tú empezaste? No empezamos porque yo no soy stripper. Claro. ¿Cómo tú empezaste en esta vida de stripper? ¿Cómo fue tu introducción a lo primero? ¿Cómo fue tu primera performance? Bueno, como mi mamá se fue para Florida, esa mujer es como loca. Se fue para Florida y yo dije, diablo, ¿qué voy a hacer? Hay que hacer dinero. ¿Qué hice? Busqué una gente que me llevara a un club a una hora de aquí. Y ya salí ahí. ¿Cómo a los cuántos años tú comenzaste esa carrerita de ser stripper? Como a los 20, como a los 23. Ya. ¿Y qué tú hacías antes de tú hacer stripper? Ay, mujer trabajadora. Yo trabajaba por todos los lados. Entonces tú dices que en los strippers, haciendo stripper, es dinero fácil. Claro. Fácil. Claro, enseñar la nalga y menearle esa nalga. ¿Qué causó tú trabajando un trabajo de 9, de 4, ¿cómo que se dice? De 8 a 4. ¿Qué causó que te hizo pensar de tú hacer este tipo de trabajo? No era suficiente y yo quería hacer dinero rápido, vivir mi vida. Pero es difícil. Dale. Yeah. Es difícil al principio. Sí, al principio es difícil porque tú sabes, tú no conoces cómo el sitio, tú tienes que conocer los tigres, a ver, porque la competencia está dura, ¿tú me entiendes? Las mujeres que tienen la nalga hecha hasta la nube y ay. Tú la ves ahí y di que uy, ay, di que son el final y dime, habla. Y viéndote a ti, tú rompiste. Ay, yo rompo así. Tú me ves así. Entonces, un chichito no mata a nadie. Tú me dices a mí que si uno va a un street club y las mujeres se hacen competencia, ¿está ella misma? Bueno, ellas se hacen competencia con ella misma porque yo hago mi chelo no matter what. Pero entonces tú dices que si no es como la mujer se vea, como la mujer se no, mueva. No, es que el hombre le gusta lo que le gusta. Puede ser que un hombre le guste eso y el otro hombre le guste a alguien que es natural. ¿Sabes cuánta gente me vienen y me dicen, no te toque el cuerpo? Quédate. Exacto. Así. Que esas nalgas son duras. Son dos piedras. Yo no sé, oye. Wow. No, bueno. ¿Tú me entiendes? Que di que son dos piedras. Yo no sé por qué no tengo. Tú me entiendes, pero... Y tú eres un ejemplo. Si yo te digo a ti, oye, yo quiero que tú me des un lap dance. Tú eres completa. Tú dejas que te toquen o hay límites. Hay límites. O hay que pagar más. No, ¿cómo me, eso? No me toca el toto. Eso es lo único. Después no todo. No me toca el toto. Después de eso yo me neo esta chapa. Producción con toco. Te pueden dar después de pipi a esa vaina. Nalgaje, te pueden nalgar. Sí, me pueden dar nalgazo. Yo cojo el nalgazo cingando. ¿Por qué no lo voy a coger por un chingo de mierda? Mierda, ¿te gusta que te maltraten heavy? Claro, que me ahorquen, que me cupen en la boca. El diablo. Dale, que se pele, que mañana. Para nalgazo. Sale con el cubazo que te den. Papi abusa. Mierda, te dejo mi madre. Dime, para, hay que pagar más dinero, un ejemplo. O sea, ellos hay diferentes tipos de shows, un lap dance.
Hay diferentes cuartos. ¿Cómo es? ¿Para topar que pagamos? Vamos a suponer, hay cuartos que tú nada más bailas, que es menos. Vamos a suponer, ejemplo, 25, 30, 40 pesos por uno regular. Después de todo en cuero, hay otro cuarto que te pagan más, obviamente, pero quieren que te quite todo. Esa gente ya después que están borrachos, ellos no le importan nada. Tras que tú todavía le estés meneando el culo en la cara, ni te tiene que desnudar. La que salgo bien soy yo. Claro. Yo me voy de ese cuarto con mi dinero y con mi propina, le doy dos bailes en el cuarto primero, que es de 30 y 40, whatever, después 100 y 100 y 100, y dime. ¿Algún fetiche que te ha pedido algún cliente bacanamente? ¿Cómo así? Algo, ¿me entiendes? Muy explícito, algo que... Oh, la gente lo pide en explícito y tú le dices a ellos, ahí hay una cámara y aquí me botan y yo... So, baile, nada más baile. No nada más baile, no mamadera, no cingadera. John, discúlpame que saltamos de un lado para otro, pero tú mencionaste lo de dinero. Yo pensaba que incluso tenía una perspectiva que era más. ¿Cuánto tú te has ganado en una noche? En una, dependiendo qué día de la semana, si en un evento. ¿Cuál es la noche que tú has ganado más dinero? Ay, señor. Yo no sé, yo tenía una me gustó esa ahí. Dilo otra vez. Ay, señor. ¿3,000 pesos dominicanos, me imagino? No, estamos en Dominicano, cabrón. Americano. ¿3,000 dólares? $3,000. ¿Qué estamos en Dominicano? En una noche. En una noche, sí. Diablo, güey. Imagínate, hay noches que somos 3, 4, 5. Manejando ese camión. ¿Qué es lo que tú haces? 3,000 pesos. Pero oye, 3, 4, 5 mujeres. Vamos a suponer, y hay un VIP, un bachelor party, un algo. Todo eso tigres cashen out 500 pesos. Y somos un montón de mujeres. Todas compartimos el dinero. Salimos con 3,000 cada una. ¿Algún hombre alguna vez en tu vida te ha dicho que te da todo, o sea, sacarte de esa vida y darte todo completamente, tus gastos, todo lo que tú estás acostumbrada a tener? Hay muchos de esos hombres. ¿Ha aparecido uno que en verdad...? Claro, hay de esos hombres, pero tú sabes que esos hombres lo que quieren es controlar. Y esos hombres son el demonio. Y después hay también los locos que te dicen, de que, ay, sí, yo quiero estar contigo, a ti, lo otro. Y después te dicen, ay, tú me das 30% de lo que tú hagas, tú te quedas con 70%. Es lo que era. Ah, pues ¡tu maldita madre! Está pipe. Ok, algún cliente se ha pasado de frego contigo, quiere pasarse de la raya, ¿verdad? Porque el cliente cuando tiene límite. Cuando se quieren pasar de la raya, ya tú lo cortas. Si no, tú te levantas de ahí y tú te vas. ¿Qué, imagínate, qué? Tú tienes tu seguridad ahí siempre. Exacto. Hay seguridad siempre. So, tú automáticamente, no hay una historia que te haya pasado, que un cliente se pasó de... Ningún momento se han pasado nadie, la loca soy yo. Es que... Yo tengo siempre un mes en esa... En mi bolsita de dinero, siempre hay un knife o algo por ahí. Yo caution, dime la verdad. Loca. Cierto que el hombre sabe con quién se pasa y con quién no. Exactamente. Si so, por eso nunca pendeja, se han pasado contigo. No se pasan conmigo, la exacto. Loca soy yo. Dime una historia funny que te ha pasado con un cliente tuyo. Me claro. Imagino que si son varios tú, esa es tu carrera, algo funny pero te espérate, ha pasado. Espérate. Algo que da risa ella para se lambió los labios, lámetelo otra vez así para que salga en la cámara. Coño, pero dime lo que tú dices, risa. Tú te vas a hablar, no, oye, pero espérate, no. Como que no hay nada funny. No, funny, como que un tigre, con un huevo del diablo, lo que sea, que tú digas, dame esto, ponme una teta, un que sea. O lo más random. O lo más loco que me dijo un tigre, yo te llevo el trabajo, pero tú me el 70%, tú me das 30% y tú te quedas con 70%. Okay. Él está tratando de hacer un pepo a una mujer que ya bailó como 7 años. Dime, tú eres como loco. Algo similar, Caution. Heartbreaker, la rompe corazones, señores. Lo más loco que tú has hecho, no tiene que ser sexual, no tiene que ser en tu trabajo, lo más loco que tú has hecho, ¿qué? Ay, yo no sé si yo fui más loca cuando estuve embarazada o si fui más loca... Antes. En el final de la última, yo ni voy a decir relación, yo no sé qué era. Lo último que yo tenía, yo no sé en qué momento era más loca. Pero espérate. Yo me aparezco en casa de tu mamá, yo hablo con tu abuela, yo discuto Dios con tu abuela. Tú eres de las mujeres que explota botellas, carros, de barata. Te exploto a ti, persigo, corro por ti, le doy a tu amigo, le doy le con picho olla, la goma. Le doy con todo, le picho la goma. El papá de mi hijo bien lo sabe. More, tú sabes. Ay, te exploto a ti. Yo no tengo que tener carro. Yo camino a los lugares cuando estoy futra. Oye, una pregunta. Camino. Perdóname, Daris. XO. The Queen XO. La Queen. Tú eres open-minded. Tú,
tú le dejas saber a una pareja tuya lo que tú haces y lo que tú vas a hacer para que no se sientan incómodos. Ellos lo saben, ellos saben lo que no tienen que hacer, pero cuando todavía lo hacen, ahí que yo comienzo a explotar. Ah, pues tú eres mala. Un demonio. ¿Actualmente tú tienes pareja actualmente? Complicado. Complicado. No, very, very complicated. No manejes información. My friend, very, very complicated. Pero, ay, Dios mío. Okay. Una pregunta, mi amor. Ay, claro. Mi amor. Qué bueno que me cortaste, iba a decirle un arroz con mango ahí, que no tenía sentido, ¿no? Mi amor, tú te llamas la rompo corazón en inglés, se llama Caution Heartbreak. Claro. Entonces, ¿a ti te rompió el corazón? Que tú decidiste ponerte ese nombre. Explícame, ¿por qué? Explícame, ¿quién te rompió el corazón a ti, mija? Ay, Jesús, un desgraciado está preso ahora porque todo el mundo que me hace mal va preso. Y no es por mí. Fuap. Entonces, ¿él te motivó a romper el corazón? Claro. Fuap. Seguro que sí. Pues tú estabas enchulada, enamorada de ese tigre, entonces. Ay, ese hombre me tenía aficiado, imagínate. Yo tenía 13 años y él tenía 18. Ese hombre me rompía el tetoto. No. Vale, ese no es ese. Ese es un abusador, Bájale dos, Corazón que está preso. Madre. Abusión. ¿Qué tú dijiste? Corazón que está preso, un abusador. 3 y 18, dime, ¿no? Verdad. Mi respeto para los tigres, pero... Yo estaba en amor. 5 años. Hay que decir la mente ver la edad a la mujer y el tigre, porque eso está feo, sí. Ay, pero tú Pero si te gustó, todo el mundo con su gusto. ¿Él no me violó? No. Nadie está diciendo que te violó. ¿Tú querías? Yo quería. No, pero como quiera, tú eras una niña, eres inocente. Era una niña, exactamente, inocente. Pero tú sabes que... Tú eras ruling cuando tú tenías 13, ruling. Bacana. Oye, pero entonces, hablando de relaciones, o sea, como estás de los 13 años, una pregunta. Uh-huh. ¿Tú has sido maltratada? Ay, claro. ¿Físicamente? Uh-huh. Eso te ha marcado, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Por eso tú puedes decir que eres esa persona que hoy eres, por eso, por lo que ha pasado. No me importa nada. Yo soy desacata por eso, por lo que la vida me ha tirado. Fuerte a sí mismo y siguiendo adelante. Incluso sé que tienes un hijo, ¿verdad? Tengo un hijo. ¿De cuántos años? Va para 4. Cuatro años. En noviembre. Ok, so la razón por la que tú eres stripper, no porque te gusta, es porque la vida te ha maltratado. Claro, la vida ha maltratado. A veces no tienes que tomar decisiones que uno no quiere, sino porque le toca. Exactamente. Si te toca, te toca. ¿En qué sentido tú has sido... ¿Cómo tú dices, abusada? ¿Te han puesto la mano? ¿Te han obligado a hacer cosas? Yo tuve una persona en la vida que me intentó tocar cuando yo era niña, pero como 12 años, por ahí. Oh, wow. Uh-huh. Y después de ahí, una relación, ¿han tratado de dominarte, de meterte cosas en la cabeza, como obligarte a hacer cosas? Bueno, ya no, porque yo soy una mujer muy fuerte de mente. Pero cuando estaba comenzando cuando la cosa. Cuando era joven, sí. Uh-huh. Y cuando yo era joven, yo era muy callada. Y cuando yo sentía una manera, yo no se lo decía a la gente, yo me quedaba like, callada. Uh-huh. So, ya los 15... ¡Ay, Jesús! Ay, ya a los 15 años yo me desarrollé y ya nadie me podía decir nada a mí. Mira, 15 años después ya voy para 23. Okay, no me puede decir nada, nothing. No one can say me shit. Like, no one can say me shit. Yo me imagino que te critican mucho al saber que todavía tú sigues siendo stripper, ¿verdad? Claro. So, te critican al tener un hijo y siendo stripper. Claro. Yeah. ¿Qué tipo de personas a ti te critican? ¿Tu familia? ¿O tu familia te apoya? O yo bueno, no... mi abuela y mi abuelo, ellos son mi number one. Ellos me apoyan con todo. Ellos, o sea, de bailar, ay, abuela, si lo estás viendo, ay, sorry. Pero tú sabes que tu nieta está bailando, tú viste el bulto. Ella vio la mochila. Y ¿qué dicen tus padres? Mi papá está en la tumba, tiene que estar rodando en su tumba. Ay, Dios mío. ¿Y tu mamá está viva? Mi mamá está viva. Mi mamá, ella ha hecho lo más que pudo por nosotros. 4 hijos sola criándolo ella, se la doy a ella. Mi mamá nunca ha estado por la cuneta, ni nunca sea drogadita. Mi mamá sale adelante siempre. Aunque se fue para Florida y tuve que hacer lo que tuve que hacer, ya ella crió sus hijos. Uh-huh. So, ya somos adultos, tenemos que salir adelante. Exacto. Segundo con su... Tu niño tiene 4 años, ¿verdad? Yep. Él sabe tu trabajo y... No, él no sabe, él no entiende. Ok, ¿cómo tú vas a manejar eso cuando él crezca? ¿Cómo tú le vas a contar? Mira, mi niño, yo hago esto. Yo le voy a decir a mi hijo, si mami nunca hubiese estado bailando, no hubiese tenido esos 40 pesos el traer al club para salir embarazada de ti. Pero mira, yo para... Ya, esa es la cura. Yo te voy a decir una cosa. Yo no siento que ser bailarina exótica
no es algo malo. No, yo tampoco. Yo no siento que sea algo malo porque todo el mundo decide lo que hacer. Pero yo entiendo cuando él dice, porque tú sabes, ¿quién dice que no hay un niño que va a ver en la escuela que le diga al niño mío, oye, mami, usted dance, tu mamá bailaba esto y lo otro? O tu mamá baila eso. Tu mamá baila. ¿Tú piensas hacer eso por un largo plazo? No, sinceramente, ya yo voy para 30, so ya yo estoy para subirlo allá. ¿Cuáles son tus metas al futuro? Al futuro, yo estoy trabajando ahora mismo un trabajo de 9 a 5, me pagan bien, estoy bien. ¿Ya quieres salir de la vida nocturna? Claro, yo quiero abrir una boutique de vender ropa de stripper, y quiero vender ropa, y ya como conozco la cuera... Eso le decía, tú tienes ya las conexiones con las mujeres. Y ya yo tengo las conexiones. Claro. Y ya, cuando yo conozco a esa gente, si me da la gana, yo comienzo llevando los C al sitio y lo vendo así. Y cuando haga mi plata y mi dinero, hago mi tienda. ¿Tú y puedes decir que te ha ido bien en ese tipo de...? Yes. ¿Te ha ido muy bien haciendo eso? Si ahorra buen dinero. No ha hecho... me fascina. Me gusta bailar, a mí me gusta enseñarle el cuerpo, a mí me gusta hacerla exótica. Oye, una pregunta. ¿Tú te sientes cómoda? Me siento muy cómoda y es el dinero más fácil que hago, sin tener que trabajar y tal, de que matándome. Hola, si yo iba a ser hombre, me gusta bailar. Yo bailo en Higüey por fun. ¿Tú te sientes cómoda, verdad? Son un trabajo difícil porque yo he conocido mujeres que sí se le cuesta trabajo ir de noche y salir a tarta hora, después otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. ¿A ti no te causa cansancio? El otro día yo trabajé. Cansancio. Yo trabajé la semana entera esta semana y yo trabajé también. Yo salí del trabajo a las 3 de la mañana de trabajar los dos trabajos. Fue el trabajo a las 8 de la mañana, aunque estuve muerta, estuve ahí, mi amor, porque yo estoy por the money. For the money, honey. Oye. Cuando tú comenzaste a hacer vida nocturna, de ser bailarina exótica, ¿tú te recuerdas el primer baile que tú diste? ¿Cómo tú te sentiste? Ay, tú te llegas a la casa como que, like, what am I doing? Como un sueño. Like, ¿qué yo estoy haciendo? Y tú te sientes como media mal porque tú no como sabes. Como vergonzosa. Pero después, cuando llega el weekend, ya el primer weekend tú dices, estoy conociendo el primer cheque. Y ya cuando la semana que viene tú conoces a la gente, y ahora tú tienes 2 o 3 tigres que te vieron la semana antes, te quieren dar baile. Hay dinero por todos los lados. Y es un weekend, tú vas al banco ahí que tú haces el fucking okay, vamos a irnos, ¿verdad? Estamos explícitos de hace rato, pero ahora sí, vamos a llevarlo más explícito todavía, ¿verdad? ¡Más explícito! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Te gusta esa vaina? Estamos ready. Pásame el tequila. El tequila. Producción. Tú lo bebiste ya. Ay, producción. Señores. Ok, a ti... ¿Te han pedido el beso negro? ¿Te gusta te lo den? Sí, me gusta que me lo den. Oye, John, tú como la pregunta, yo, ¿por qué tú me lo das? Está raro. Pues primera vez, si me lo preguntas. Papi abusa, papi, rómpame los panty, rómpame la blusa. ¿Tú estás oyendo? Me gusta que abusen. Pero, como dijo John, digo, el beso negro, ¿te lo han dado? ¿O te lo han pedido? ¿Cómo así? ¿Te lo han dado el beso negro? ¿Cuál es eso? Dímelo, explícamelo mejor. El beso por el... ¿Tú sabes qué? El aterico. Con mi última cosa, yo como que quería lamber allá abajo y él no estaba en eso. ¿Cómo así? Él no le gusta que le den como así, el beso negro. No todos los tigres están ahí. Tú sabes, a mí me han dicho que ese es el güey que amarrarle el corazón a un hombre. Oye, güey, ¿te gusta? Oye, la mujer que de un... Ay, Dios mío, que invente que por ahí. Nega. No hay problema, mi hermano. Oye, ahora, ¿dónde está? Oye, ahora, ¿dónde está? Oye, yo siento. Mira la cara, mira qué serio se puso. Una gente que se pone a la cara y dilo. Mira la cara. Como hombre. Oh, como hombre, coño. Los muchachos people. Como hombre, los tigres, denme los comentarios. Una mujer que se ponga fresca y diga tu paya debajo, y el hombre dice que se deja que le den algo ahí porque el tigre está en otra cosa. No, Abuelito, yo serio, mi gente, abuelito, es serio. Yo siento que sí, porque tiene que ser de los dos. Pero dice, mira, tú, claro. Vamos a hablar con la queen aquí. Explícame ahora tú. Es que a mí tú no me puedes hundir. No, hundir no. Tú, yo sé por dónde tú estás en una relación ahora mismo. ¿Has hecho algo así en tu relación o algo anterior y le gustó el chamaco? No, estoy en una relación de 11 años, pero esa pregunta que tú me quieres involucrar, no manejo esa información. Te digo una pregunta, porque yo conozco a ese muchacho y yo sé que no entra en eso. Por eso te lo digo, así que... Okay.
el nombre? ¿Cuál es el nombre de tu pareja? ¿Cuál es el nombre de tu pareja? JB Melody. Yo me lo sé, pero. JB Melody, mi gente, ya tú sabes, mañana de la paz. Un shout out para JB Melody. Y un shout out para la nube del éxito, el Divi, JB Melody. Ustedes saben que lo que es el marido mío, JB. No se pongan freca ustedes de las mujeres porque la parto. Ustedes saben que lo que es. Normal. Dale con dos. ¿A JB Melody le gusta su beso negro? No, eso es a Wellington que le gusta. El tigre puro. No, mi gente, yo estoy relajando y no le gusta tampoco. No, el tigre puro. Yo siento que si un hombre, uno puede intentar cosas después nuevas. Después que se bañen. Bueno, uno puede intentar cosas nuevas, pero yo siento que el hombre que le gusta eso... Es muy importante. Tal vez trata otra cosa. Hay hombres que ni le gustan la bola, la envía. ¿Y qué es eso? Ah, no, si me gusta. Me he estado con... Eso... Ay, perdón. ¿Y a ti te gustan las dos? Claro, claro que sí. ¿Por qué no? La bola. La línea. ¿Tú cómo que sabes mucho? ¿Cuál línea? Tú como que sabes mucho. Yo soy muy bellaca. Oye. Dime. Yo no sé si es. ¿A ti te gusta por el culo? No hablar así, pero... Producción, ponle pi. No, es que yo no manejo esa información ahora mismo. Ok. Sí. Ok, ahora que tú preguntaste. ¿A ti te gusta que te den sexo oral? Porque vamos a hacer un poquito orar. Más... No, a ti te gusta por el culo, tú me dices el baile, el tema. ¿Te gusta por el culo? Sí, a mí me gusta así. ¿Te gusta? Yo lo cojo por una pregunta. Por boca y nariz. Por boca chica y la caleta. Ay, mi madre. Tú dijiste que estaba en una relación, ¿verdad? Complicado. Ok, ¿es de qué país? Ay, de Santo Domingo ese hombre. Santo Domingo. Arriba los dominicanos. Y yo soy boricua. Ay, Dios mío. No, pero ella no deja que pregunten. No somos los duros, bro. Sí, pero es verdad, yo lo tengo que clarificar. Y mis primos van a estar frustrados, no me importa. Pero tú dices todos los boricuas o. Todos. No, todos. De ninguna manera me gustan los boricuas. Ok, pero si a ti no te gusta los boricuas tampoco, tú tienes que decir que te dan asco a todo el mundo. ¿Cómo entiendes? Tú has estado con varias razas. Ok, ¿cuál es la más dura de todita? ¿Cuál es? La dominicana. ¡Dominicana! ¿Tú has estado con colombiano? Con colombiano no, fíjate. Ahora que lo pienso, ¿no? ¿Cuáles son? Ay, si colombiano no. Con negro, con blanco, con hispano. Ni los negros le llegan a los... Dominicano. Me den un chin de cotorra, yo me mojo rápido. Papi, no me importa que, ni me importa que estén bro. O sea, me gusta el hombre con dinero, claro, pero está. Un hombre bro me da un chin de cotorra bien buena. Pero diablo. Bro, dile bro, no te da dinero para que la gente entienda. Yo me derrito. Pero roto, roto, mi gente. Pero te gusta más la labia que te estén fronteando. Ay, la labia. No, ella quiere decir que le gusta papi, dinero, préndeme. Pero si no me fronte, háblame claro. Mierda, ¿qué tipo de labia te gusta? ¿Te gusta la vaina poeta, vaina del cielo? Ay, mami, cuando lleguemos a la casa te voy a romper ese fucking toto, coño. Ay, mira, Caution. Eso a mí me derrite. Y a mí me gusta el hombre que me den. Me gusta que abusen de mí. Ay. Y la gente dice que soy masoquista. Yo digo que es verdad. No, porque muchas mujeres tienen su fetiche, ¿tú me entiendes? Muchas mujeres les gusta que las ahorquen. Que me ahorquen, que me cumplen en la boca, que me den en esta nalga, que me metan en este culo, que me partan en tres, coño. No, tú te pasas. En tres, no en cuatro. Tú te pasas. Que me partan. Veo que tú sacas mucho la lengua, te gusta mucho el sexo. Me gusta mamá Liema. Vamos a bajarle. Question, ¿tú has ido a la República Dominicana? No, y cuando vaya yo no sé si voy a regresar. Ay, mi madre. Poco cojo un bote a recoger un tigre mío ahora mismo porque está por el demonio por allá. ¿Tú le harías la visa a un dominicano? ¿Tú le harías? Claro. Mierda, atención, tigre. ¿Tú mandías hombre? ¡Atención! Da tu Instagram. Caution _ heartbreaker. El caution, tú. Eso tira ya no va a entender. No, si tienes la
un mensaje. No ¿tú te atreves a mantener un hombre, Cushion? ¿Tú te atreves a mantener un hombre? Si yo mantengo un hombre. Si tú te atreverías a mantener un claro. hombre. Claro. Si me gusta el hombre, sí. No, o para sea, ti, para completa. Pero no por completa. Siempre, no por siempre. Hasta que tú te pongas bien. Pero yo soy de esas mujeres que ayuda a un hombre a hacerse 50, mejor. ¿Cuál es el límite? Yo ayudo a un hombre que se ponga mejor. Yo me pongo en posición alto. Ay, coño. Pero, ¿cómo tú lo ayudarías? ¿Money-wise o...? Money-wise. Y de eso no puedo hablar. Motivación también. Motivación. No, ya se le ve que da mucha motivación. Yo tengo conexiones. Yo tengo de todo. Ah, pues... Yo puedo conectarle a un hombre que sea millonario. Mierda, pero llego a tener que casar contigo. Ayúdame, un cabichón que estamos aquí medio. ¡Hágalo! ¡Mierda! No, 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 que debo hablar mucho. Oye, ¿cuáles son tu fío de stripper, de ballet exótica, ¿cuáles son las razas más que andan ahí en esos lugares? ¿Bailando o comprando? No, como cliente. No, por lo menos en la área que ella janguea, porque bueno, hay diferentes. Bueno, eso ya me clavo. Las razas son diferentes. No, no, no. Eso ya me clavo. Pellito y chiclado. Tú vas a ver mucho gringo. ¿Cómo que país? Tú vas a ver todo ahí. ¿Cómo fue? Se me fue la guagua. Estoy moviendo, mi gente. ¿Cuál es el hombre que más...? ¿Cuál es...? Los gringos. ¿Son los gringos? Yes. Ya, no, ustedes saben lo que iba a decir. Yeah. El hombre que más se maneja, que tira dinero. Páguenmela. Los gringos son los duros. Yes. Pero ¿por qué tú crees que los gringos los siempre son bueno? Cheap. ¿Por qué es que están los gringos metidos ahí? Los gringos son cheap. A los gringos parece que no resuelven. Son mujeres. ¿Qué diablo es que están metidos ahí? Los gringos, yo no sé si están por divorcio, si trabajan muy duro. Yo no sé. Yo si quiero un baile. Si tú lo enamoras a esos gringuitos, sueltan un par de pesos. Heavy, heavy. ¿Pero qué es de matacaño? ¿Los gringos o los dominicanos? Los dominicanos. A mí me gustan esos dominicanos que me parten en tres, que me cupan y que me den. Ay. Ok. ¿Dominicano, boricua o gringo? ¿Cuál es más tacaño? Dominicano. Yo veo que tú me contaste antes de venir aquí a The Run TV Show que tuviste un accidente cuando estabas embarazada. Mm. Disculpa, Caution, la tienda está abierta. Ay, la tienda cerrada. Sí. Que tenga tienda, que la tienda. No. O si no, que la venda. Yeah. Ay, mi madre. Pues sí, tú me contaste que tú tuviste un accidente cuando tú estabas embarazada. Seguro fue por un estrés que tú tuviste. Uh-huh. Cuéntame que tú tienes un poquito tu ojo, está un poquito cerrado. Cuéntame uh-huh. esa parte, si te sientes cómoda. Ay, claro que sí. Me dio un parálisis estresada. Ese baby daddy me hizo querer matarlo mil veces. Uh-huh. Pero eso no para nada. Ellos dicen, ay, you got a sexy ass lazy eye. Ellos me dicen. Le gusta la tigre. Y tú sabes que hasta en este lado yo ocupo más. O cuando yo doy los mamones, oh my God, me sale un chisme de saliva de un lado y esos tigres se derriten ahí. Ay, mi madre. Ay, la lengua otra vez, Pati John. Mira, mira. Lo bueno que soltero, el chamaco aquí. No tiene mujer ni nada. Estoy sudando. Cuidado yo contigo, ¿oíste? Jesús, señores. Deme aire. Bueno. Que viva el sexo, que el amor no existe, coño. Que viva. No, sí, es bueno. A mí me gustaría un ejemplo que tú... Bueno, no creo que te vas a sentir como haciendo eso. Vamos a tumbar eso. Vamos a tumbar. Yo, tú tienes una pregunta. Así mismo, mira. Te dio la mirada, mira, vamos a tumbarlo. Sí, no, vamos que si no lo tomaste, padre. Aquí está haciendo mucho frío. En este tema está haciendo mucho frío, si se fijan. Yo estoy calenta. Mucho frío. Ay, lo dijo. Está haciendo frío, porque tú estás como... De verdad. Caution, cuidado contigo. Yo estoy calentado. Mira, yo me tuve que... Tiene pileta de frío. No, a la tienda le van a hacer zoom ahorita. Zoom. Ay, señores. Ok, so... Oye. ¿Tú te gustaría cambiar tu estilo de vida? ¿Te gustaría dejar el stripper atrás y hacer otro tipo de cosas? Es que yo sé que yo voy a dejar el stripper atrás. Yo cumplo año en enero y ya se termina. Lo cacha para ti. A los 30 años. Lo cacha para ti. Dale cacha tuyo. Daylin EXO. Ah, ya lo hay los tigres. Cacha para muchachos. Deletrea lo que estos tigres no se educan. Ay, yo ni sé deletrear. No te preocupes, lo ponemos. Ay, señor, lo ponemos. Es que estos tigres no se educan. No, tío, lo tienes que poner. No, porque tenemos mucha gente que no ven, ¿verdad? De habla hispana. Tenemos de México. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? No es que somos el próximo a los foques de Radio Show, pero estamos ahí al nivel. Suelta a los foques. Te veo demasiado arrogante. Tú eres maduro. De Santo Domingo y de mundialmente de la de qué sé yo qué, pero tú lo que te ves demasiado arrogante, bájale dos,
Por favor. A lo foque mejor. Ya pa, tú no has empirado a hacer esta vaina, pero tú estás demasiado arrogante, mi hijo. Y Vitaly, ¿cómo se llama la tipa que está al lado de la nueva ahora? ¿Cómo no, que yo llama? No conozco a nadie. No, la que está al lado de la nueva, la Vitaly. Vitaly, ¿cómo es Vitaly? Yo no conozco a nadie, ¿no? Pues bájalo también. Tú estás que, callando a la gente, a los entrevistados. ¿Tú estás hablando de Jessica Pereira? No, la que está nueva ahora, a lo foque. ¿Pusieron una nueva? Vitaly, que si yo qué diablo. Vitaly del demonio. Sí, pero esa tipa está como humillando a los tigres. Uno invita. Es que los tigres son el demonio. ¡Demonio, coño! Ok, pero entonces una cosa ahora, mira. Uno invita, uno tiene un invitado a una cabina, no es para hacerlo sentir mal. Exacto. Es hacerlo sentir cómodo. ¿Te han tratado bien? Yo, si me invitan a un lugar y yo me siento incómodo, yo me paro y me voy. Yes, claro. Porque es mami Jordan, mami Jordan. A mí no me va a humillar. Mami Jordan. A mí no me va a humillar. ¿Que me hablen mal? Claro que no. Por favor. A los foques. Bueno, yo comienzo a dar. A los entrevistados, aunque sea malo o bueno. Por favor, ayúdenlo ahí. No, wey. Háganlo sentir cómodo. Loco, a los foques me tiró que no quiere contratar para que vayamos a Miami a trabajar con él. Y tú estás ahora quemando. Y la tienda tenía ese que dijo que. Caution. Caution, para terminar aquí. Un mensaje positivo para toda esa madre luchadora, ¿verdad? Porque tú eres madre... Bueno, ay, no se sabe si soltera, lo dejó en duda. Madre confundida. Oye, no, mentira. Y es mentira. No. Un mensaje para esa madre. Y es mentira. No, pero un mensaje es que las mujeres tienen que hacer lo que tengan que hacer por esos hijos. Tienen que luchar, tienen que ser guerreras. Exacto. Y eso es lo que yo digo. Hagan lo que tengan que hacer para salir adelante. No se queden ahí futradas por un tigre ni por nada. Y no se llevan a la gente. Nunca me quiero ir atrás. Ahí estoy en los boricuas, ahí. Nunca me quiero ir atrás. Nunca me quiero ir atrás. Me quiero. Ok, mi gente, suscríbanse al canal, denle like al video y ustedes saben, nos vemos la próxima. ¡Suscríbanse!